maravilloso. Un avión lineal y atrás va una lámina en la misma línea del avión. El avión ya está en las nubes. A ver si lo puedo capturar bien. Thank you.
allá. Imposible, imposible. Bueno, allá en algún lado está la lámina rotando. Bueno, en ese sector venía un avión en desplazamiento lineal y detrás de él aparece una lámina que la puedo ir siguiendo en esa trayectoria lineal hasta que en ese punto se detiene y vuelve sobre su marcha. Uy, mire, mire, arriba otro. Ah, es impresionante. Otro fenómeno. Otra manifestación variable, hermoso. Wow, increíble, es muy difícil. Estoy muy incómodo para filmar. Wow, uy, lo perdí. Están allá en ese. Oh, te matas. Oh, mira vos, mira vos, mira, 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 mira. Mire, tercera manifestación seguida. Ahí estoy viendo un variable maravilloso. Ahí. No sé, ahora lo. ¡Wow! Y es otro. Oh, es. Pesísimo. Thank you.
es así la experiencia variable. A veces no paran de aparecer objetos, manifestaciones que a veces no podemos explicar la forma sincrónica en la que se van concatenando todas las observaciones. Hoy he tenido la posibilidad de registrar algo de eso. Desde aquí, desde el Hospital Posadas. Realmente estoy maravillado por lo que está sucediendo en este instante y poder compartirlo con todos. Para contame, ¿me viniste a ver porque me viste con la cámara? ¿Cómo es? Y empecé a mirar, boludo. Te miré a vos, te seguí, vi un cosito blanco así que miraba y encima desapareció, después se metió. ¿Qué opinas de lo que viste? ¿Qué te pareció? No sabía, no sé lo que, pero... ¿Te pareció bien haber visto algo conocido en eso blanco que veías? Sí. O hay gente que dice que son bolsas, viste, blancas, que están llevadas por el viento. ¿Nunca habías visto eso? No. ¿Lo viste ahora por primera vez? ¿Y qué te llamó la atención? ¿Por qué lo viste? Me dijiste... Porque te seguía vos, te veía que vos apuntabas así, empecé a mirar y hasta que lo encontré le digo, mirá, flaca. Y lo empezaste a ver. Me dice, andá a preguntarle y bajame, dice. Fascinante. Hubo cinco cosas, más o menos, una atrás de la otra. ¿Qué es la que te foto o firmaste? No, lo filmé en video. ¿Lo vimos atrás? Ahora después te lo muestro, dame después un teléfono igual y todo, un Facebook y te lo paso. Después lo subo a YouTube, ¿sí? Lo voy a subir a YouTube. Estamos acá, conte que estamos, viste, acá en el Hospital Posada. Un chico acá del Posada que me vio abajo con la cámara y él vio también lo que estaba filmando. Es importante porque a veces dicen que lo ve uno solo y no, es claramente... La verdad que te agradezco que hayas venido hasta acá para contarme esto, porque me pone muy contento. ¿Por qué no, Ñeri? De verdad, ¿no? Yo mi mujer la tengo internada y estoy igual. Salí un rato a despejarme, a tomar algo y empecé a mirar y siempre, acá una vez vi una cosa tan espectacular que dije, ya que voy me llevo la cámara a ver si todavía pasa algo. Pasó. Pasó. Es algo maravilloso. Ahora que lo apago. ¿Tu nombre cuál es? Edgar González. Mil gracias. ¿Sos de acá de la zona? No, soy de Moreno, pero tengo a mi mujer. Allá en el dique se ven un montón de cosas también. Sí, también. Pero acá lo de hoy te sorprendió, ¿no? Sí, el tema día, es que a pleno día es donde más se ve. Lo que pasa es que nadie mira. Vos mirándome lo viste. Y no te extraña que aparezcan más cosas porque es. Estoy muy feliz de tener un testigo indirecto a la situación. Yo lo vi por acá y después salió por allá. Exacto. En un momento me tuve que acostar en el suelo para poder filmarlo porque lo tenía acá arriba, estaba acá arriba y se movía. Una cosa de loco, de loco, de loco. La verdad que estoy muy feliz de tener un testigo que lo vio desde otro lado porque él estaba allá arriba y desde allá lo ves. Muy, muy contento. Gracias.